del 2017, 2011, y estamos reclamando porque queremos nuestra vivienda, no queremos que nos regalen nada. Hay mamás con niños discapacitados, con discapacidad, montón de gente que alquila, que vive con humedad, que no tiene un sueldo para pagar un alquiler, montones de situaciones más, necesidades diferentes. Entonces lo que pedimos es que no se abra una nueva inscripción, que queremos saber de todas esas viviendas abandonadas, que tenemos muchísimos datos de viviendas abandonadas, de gente que tiene 3 o 4 viviendas, que no paga un alquiler, que todas las viviendas son propias. Entonces queremos una respuesta para todos nosotros los que estamos acá, mucha gente que no pudo venir por tener hijos y no tener quien se los cuide. Entonces queremos una respuesta por todos nosotros, por mí y por los que faltan. Queremos una respuesta. Bueno, yo vivo en un rancho. Tuve que usurpar un terreno en el barrio La Lata, Santa Teresita, en Profesor Fama, 653 al frente, que no tiene número en mi casa. Me han ido a visitar, me han sacado fotos a la casa y no lo dan respuesta. Estoy acá muy crecido, mi hija tiene los nietos con discapacidad y tampoco nos dan respuesta de nada. Me han sacado fotos, me han ido con mentiras. ¿Qué es lo que no han hecho? Tengo mi marido también con discapacidad que tuvo un accidente ya hace 6 años. Lo apretó un caballo y le quebró la cintura y tampoco tenemos respuesta de nada, nadie me ayuda en nada. No se imaginan cómo está mi casa, con nylon y tarima y un poco de cartón que, prensado que me han donado los vecinos y así estoy viviendo. ¿Ha hablado con alguien del Frontera? Sí, ha ido el señor Frontera, han ido todo, un montón de gente han ido con mentiras y estoy esperando y luchando para que me den un terreno o una casa. ¿Con Luis Zapata habló? También he hablado con Luis Zapata y acá estoy esperando, luchando para que me den una respuesta, que me den una casa. Yo lo necesito, mi hijo lo necesita, mi nieto lo necesita. Un montón de gente estamos acá esperando una respuesta. No solamente por mí, sino por los compañeros también que hoy estamos acá presentes. Necesito respuesta, lo único que le pido, señor gobernador, escuchen lo que nosotros estamos reclamando, nada más. Gracias. El cambio de información de los formularios, donde mucha gente había puesto que no tenía terreno y que sí tenía, que no tenía una vivienda y no sé cómo, de qué manera, porque nosotros no podemos entrar a editarlo. Se cambiaron los datos a mucha gente, la mayoría de los que estamos acá y de los que no pudieron venir, se cambiaron los datos. Es una verdadera vergüenza lo que están haciendo con nosotros, una verdadera vergüenza. Muchas de las 365 casas que entregaron, la mayoría no son vulnerables. Así que justicia por eso también. Hemos visto ya en el Facebook la gente que le han dado casa, la están vendiendo. Yo tengo un nene discapacitado y mi hermano que me lo entregaron el juez. Y también necesito que me ayuden. Desde el 2011 que vengo con la situación de la casa. Estoy alquilando y no me alcanza la plata para alquilar. No, los alquileres están caros acá. Así que bueno, espero la respuesta. Acá lo que solicitamos más que nada es que nos muestren el listado y queremos que empiecen a cumplir rápidamente.